Se imagina poder ahorrar hasta el 30% del costo de la lista de útiles y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Julieta y su mamá así lo hacen, aplicando la máxima ecologista de las tres R's: reducir, reusar y reciclar. En el que ya somos muchos, ya somos demasiados, ya hay demasiada basura, ya no estamos, ya bueno, se ve el cambio climático, entonces ya tenemos que inculcar a nuestros hijos, ya bueno, en mi casa a mis alumnos, a cuidar, sale, ya tenemos que ver qué tipo de planeta y qué tipo de individuos le estamos dejando a este mundo. El ejemplo más claro del reciclaje son las libretas. En ocasiones se pueden rescatar hasta 40 hojas de cada una de las materias, con lo que se forman al menos 3 cuadernos. Ah, ya no comprar más libretas, ya que las puras hojas están hechas con los árboles y esto nos va a ayudar a ya no derribar más árboles y ya no hacer más libretas con las hojas de los árboles para que tengamos más aire en sí. Pero no solo las libretas pueden ser reciclables. Esta familia nos da un ejemplo de ello. Esto es como un mantel que mi tía lo ha tejido a mano con puras bolsas de plástico. Encima de Bodega Aurrera, porque son las que más ha podido conseguir. Para los trabajos escolares no es necesario comprar cosas nuevas. También se pueden utilizar objetos que estaban destinados a la basura. Botellas de plástico y de otros objetos hizo una calavera de plástico. Eso es para decorar la casa. Ajá, le pone un clavito y lo cuelga de la ventana. El reciclaje no solo consiste en ahorrar dinero para este regreso a clases. Se trata de toda una cultura para salvar los recursos tanto económicos, materiales y naturales. Con imágenes de Alfredo Santos, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.